300 pacientes por día recibe el área de emergencias del Hospital Ceibos Norte del IES, la mayoría de ellos con síntomas gripales fuertes. Esto desde que pasaron a ser el centro de atención para el tratamiento de coronavirus de afiliados y pensionistas. Bueno, realmente nosotros estamos ingresando a todas las personas que tienen síntomas respiratorios graves porque es un poco complicado determinar si es un COVID o es alguna otra enfermedad relacionada con síntomas respiratorios. Recordemos que estamos en la época invernal donde generalmente tenemos enfermedades de esta naturaleza. En Ceibos existen 65 infectados con COVID-19. De estos, 40 están en cuidados intensivos con edades mayores a 30 años. Sin embargo, lo que llama la atención es que según las estadísticas de este centro de salud, la enfermedad está afectando a los jóvenes adultos. Esto contrario a otros países, en los que afecta mucho más a los ancianos. Según las estadísticas del área crítica, el 20% de todos los pacientes que acuden con cuadros de insuficiencia respiratoria aguda grave oscilan entre los 30 y 40 años. El 60% está entre los 40 y 60 años. Y el otro 20% está por encima de los 60 años. Tenemos una población joven, ¿sí? Por lo cual el virus tiene un comportamiento más en este tipo de edad. El especialista de medicina crítica del IES, Plinio Alviar, dice que el motivo por qué más jóvenes están siendo contagiados por el virus es porque no están siguiendo paso a paso las recomendaciones que establecen las autoridades de salud. De los que vienen son el grupo que realmente no se queda en casa. Son el grupo que tal vez su necesidad de salir a conseguir el pan de cada día hace que corran ese riesgo. Pero es un riesgo que corren sin la prevención o el cuidado adecuado. Hasta ahora, entre los enfermos de este hospital, no se registran niños y adolescentes.